Continuamos precisamente hablando de temas electorales, pero ahora nos vamos hasta el municipio de Irapuato. Está con nosotros el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Ortiz, candidato a alcalde. Ya alcalde hace algunos años y ahora buscando de nuevo esta posición. Ricardo, gracias por estar aquí. Al contrario, Arnoldo, muchas gracias a ti y a todo el público que nos está viendo en estos momentos. ¿Qué le hace a un político tratar de regresar al mismo lugar que ya ocupó alguna vez? ¿Con qué te motiva? Eso mismo me pregunto yo, ¿verdad? Mira, la verdad es que pues yo estaba ya prácticamente retirado a mi negocio. Bueno, te iba a decir que más tú no eres un político muy tradicional, tú eres una gente que ha incursionado en política y regresa a sus actividades profesionales. Bueno, de hecho, yo nunca he pensado en dedicarme de tiempo completo a la política, yo tengo mi negocio. Y en él me siento muy cómodo, me he desarrollado durante los últimos 35 años. Y ahora pues recibo esta invitación, pero no creas que ya no la había recibido. Ya antes me habían invitado también y sin embargo mi respuesta siempre ha sido negativa, ¿no? Porque y circunstancias personales, del propio negocio, la familia, etcétera. Y ahora, pues ante esta circunstancia que se viene dando ahora en Irapuato, y bueno, en todo el estado, en todo el país, en tema de inseguridad. Nosotros hemos sido ya víctimas en un par de ocasiones en el negocio también de asaltos. Y gente que conoce seguramente también. Sí, sí, por muchísima gente que conozco. Del gremio. Muchísima gente que conozco del gremio o vecinos o amigos. Y bueno, platicando siempre con mis amigos, con mi gente, veíamos el cómo poder de alguna manera combatir este fenómeno, este problema. Y ellos fueron acercándose, invitándome nuevamente a participar. Las primeras reacciones fueron negativas, pero ya después pues parece que se alinearon astros ahí, tanto en el Comité Directivo Estatal, el Comité Ejecutivo Nacional. No estabas ni en las primeras listas. No, yo no estaba en las listas, pero alguien por ahí metió mi nombre en una de las ¿cómo se llama? De las encuestas. Y pues salió en primer lugar, parece ser que la gente todavía recuerda de manera correcta pues el actuar que tuvimos en el 2003. Déjame preguntarte, cuando fuiste alcalde, y pues, sí, 15 años hace, el tema no era la inseguridad, el tema eran otros, Irapuato quería crecer, quería tener una mejor infraestructura, tú eras constructor, te dedicabas un poco a eso. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? ¿Por qué se nos ha venido encima este problema? Pues mira, gobierna tu partido, sabes tú cómo están las cosas a nivel estatal, a nivel local. Se ha invertido mucho en el tema de la seguridad. ¿Sí se podrá dar un cambio? Mira, nosotros pensamos que sí. Si no, créeme que ni siquiera le hubiera entrado a este tema, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 12 años desde que yo salí? Bueno, sin duda la situación se da en todo el país y en algunas partes mucho más acendrada que en Guanajuato. Pero bueno, Irapuato no ha sido la excepción. Hay muchos factores que se hablan para la cuestión de la inseguridad. Entonces hemos contratado un grupo de personas expertas en el tema. Algunos de ellos tú lo conocerás, al licenciado Juan Miguel Alcántara Soria y su equipo de trabajo. Ex procurador del Estado. General federal en el tema. Así es. Y alguien que sabe de todos estos temas, ¿no? Y que viene rodeado de un equipo de trabajo que además es irapuatense también. Y que juntos nos pusimos a trabajar, a desarrollar formas de cómo podemos mejorar el tema de la inseguridad. Quien prometa que la va a erradicar, pues yo creo que sería falso, ¿no? La inseguridad. Aquí lo hizo Bárbara Botello hace 3 años y hoy estamos peor. Sí. Y luego la gente se enoja mucho con eso. De andar prometiendo cosas con una expectativa muy amplia, yo creo que es lo que más molesta a la gente. Es preferible decir, bueno, vamos a hacer todo el intento, la lucha, tenemos los elementos necesarios, pero finalmente tiene que haber un acuerdo entre ciudadanos, autoridad, y meterle mano dura a esto, ¿no? Hoy por hoy, como tú sabes, con estos cambios a la Constitución que se han venido haciendo más evidentes la parte de los derechos humanos, de alguna manera la percepción ciudadana es en el sentido de que hoy por hoy probablemente se esté protegiendo más al delincuente que al ciudadano común. Esa es percepción del ciudadano y así nos lo dicen. Entonces, tenemos que cambiar esa percepción. Yo espero, y haría una atenta invitación por este medio al Procurador de los Derechos Humanos, para ver si algún día nos podemos reunir junto con otros alcaldes donde pongamos en la mesa esta percepción. Candidatos en este momento. Candidatos en este momento, sí. Te sientes muy seguro, pero bueno, ahorita platicamos eso. Mira, me siento seguro pues por lo que veo, por lo que...
cómo nos recibe la gente, cómo se ha venido presentando una serie de acciones, las propias encuestas que hoy nos ponen arriba prácticamente con entre 9 y 10 puntos, la última que se hizo, y que coincide con otra que saca por ahí un diario de circulación estatal. Pero sobre todo, Arnoldo, es como ves a la gente, ¿no? Sí hay mucha esperanza, sí, afortunadamente nos recuerdan bien, quieren que trabajemos, saben que soy un hombre de carácter, un hombre enérgico, que le voy a meter duro a este asunto, y a eso vengo, ¿no? Por eso salgo de mi zona de confort. No, no estás haciendo una campaña que digamos muy tradicional, o sea, estás yendo, ya conoces Irapuato, vas directo al grano, declaraste algo que no se atrevería a un político más joven o más inexperto, de que no vas al debate porque no quieres perder el tiempo, que estás trabajando con los ciudadanos. ¿Eso cómo se ha reflejado? ¿Se refleja en más confianza? ¿Tiene la gente más confianza hacia ti? Pues mira, no estás tratando de quedar bien, estás diciéndole yo sé hacer esto, si quieren contrátenme votando por mí. No, yo creo que es un poco el decirles, a ver, yo ya fui administrador público de Irapuato, ¿no? Y fue un buen administrador, entregué buenas cuentas, dejé los recursos en las arcas para que se pudiera continuar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le digo, contraten a un buen administrador, no se la jueguen pensando en, y eso es lo que ha venido la gente aceptando. Nosotros, créemelo Arnoldo, yo ya estoy trabajando más bien en una propuesta de gobierno, que por supuesto tengo que hacer una campaña pues más fresca, porque acuérdate que ahorita un gran sector es joven, que de entre 18 y 35 años, que no nos conoce, que no estuvo hace 12 años o que era muy joven cuando estábamos, y que pues tengo que hablarles como les hablo a todo mundo. Yo no estoy haciendo que me cambien la imagen, ¿no? Yo quiero ser como soy, simple y sencillamente. ¿No contratas expertos en ese tipo de cosas? Solamente en cuestiones mercadológicas y de internet y demás. Pero en lo que es mi persona, pues así me verás todo el tiempo, ¿no? Lo único que traigo ahora son los logos pegados en la camisa. No, me lo han dicho otros candidatos. Vemos a la gente muy descreída de todos los políticos. Lo sentimos en lo que nos preguntan, en lo que nos dicen. Y bueno, hay una percepción de que pueden no ir a votar. ¿Cómo está Irapuato en este sentido? Yo creo que en el mismo sentido, ¿no? Sí, es cierto. Hay o sea, la gran batalla es contra el abstencionismo, ¿no? Esa es por una parte. La otra es la credibilidad de la gente, ¿no? Que una provoca a la otra. La gente a veces dice, ustedes vienen, nos prometen, se van y luego ya ni o ganan y luego ya ni regresan, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de alguna manera convencer a estas personas de que no somos el político tradicional, el que por ganarse un voto promete hasta las perlas de la Virgen y se pone a hablar de ceros, ¿no? De ceros baches o cero corrupción o cero esto, entendiendo pues que el cero en la administración pública no existe, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros y decirle qué se puede y qué no se puede. ¿Te abrirías a la participación ciudadana? Otra cosa que es ahora una cuestión fundamental. Por supuesto. Más real que estos consejos que luego de repente son de adorno nada más. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, hoy en la mañana antes de venir para acá estábamos platicando precisamente con uno de estos consejos y la gran mayoría se sienten utilizados, se sienten como que nada más cuando nos necesitan para algo nos mandan llamar. Para convalidar. Y la verdad es que no, yo estoy acostumbrado, convencido de que la participación ciudadana es muy importante. Durante mi gestión en la administración pública así lo hicimos y créeme que a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque convalidaban obviamente, pero previo conocimiento de causa. Y me hacían observaciones sobre algunos temas, con caso concreto, centro histórico, ¿no? Ahí se crea el primer consejo, que es un consejo ciudadano con el que me reuní hoy en la mañana. Y que me dicen, queremos más participación, ¿no? Queremos que de veras nos tomen más en cuenta. ¿Plurales? Plural. Gente que sí. No comulgue precisamente. Sí, no tiene nada que ver con el PAN. De hecho, yo te diría que son gente apartidista, la gran mayoría. Hay dos, uno hay del PRI, hay del PAN, hay alguno que otro por ahí del PER, simpatizante del PRD, pero su gran mayoría son apartidistas. Y es lo que se necesita en Irapuato y en otros lados, ¿no? El hecho de que de veras confíes en que el ciudadano sí te puede servir como consejero, que te puede dar consejos gratuitos en base a una crítica constructiva. Yo estoy convencido, casado con eso, y lo vamos a hacer, ¿no? Si tú recordarás, en su momento yo también le di una autonomía al consejo de la JAPAMI, por ejemplo, que fue el primer consejo más autónomo.
Que luego se revirtió con otras administraciones. Se fue para atrás otra vez el asunto. Pero yo te diría que le aposté tanto a la ciudadanización que al año de que recibimos el consejo de Japami, que estaba en números rojos, al año estaba en números negros. Al segundo año pudo hacer hasta su propio edificio y al tercer año estaba ya generando su propia obra. Déjame entrar a esos temas. Mencionaste la inseguridad como una prioridad. Irapuato ha crecido, tiene industrias, tiene este movimiento hacia las manufacturas automotrices, también a ustedes los ha impactado de manera positiva, ¿no? Incluso no llegando a empresas a Irapuato, pero sí llegando sus ejecutivos. Es un Irapuato diferente el que te encuentras hoy. ¿Qué otras prioridades verías además de la seguridad? ¿Y cómo vas a hacerle con la inminente escasez de recursos que se prevé por el recorte de las partidas federales? Así es, ya lo avisó Peña Nieto, hay que abrocharse el cinturón o apretárselo. Mira, aparte del tema de seguridad, el 77% de las personas en Irapuato consideran que el tema de seguridad es el tema más importante. De ahí ya se van a otros temas que puede ser la infraestructura, puede ser el tema que nosotros hemos llamado de movilidad. Hay un problema en toda la ciudad ya de movilidad extrema, donde también se considera bueno que aquellas ciudades que no logran destrabar su movilidad empiezan a tener conflictos. Y un transporte urbano todavía muy anticuado en su diseño. Un poco deficiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con todo esto de la movilidad? Entonces, gente que llega tarde a sus trabajos, demasiados problemas con baches, necesitamos ahí y pues estamos proponiendo ya no el tema de bacheo como tal, sino el mantenimiento preventivo y correctivo que se tiene que estar todo el año. De eso creo que sí sabes mucho. De eso algo le sé. No duda la gente. De eso algo le sé, ¿no? Lo he estado haciendo durante toda mi vida. Y ahí lo que nosotros queremos es plantear un mantenimiento integral de pavimentos, una rehabilitación en su conjunto, y que ya hay muchas avenidas primarias en Irapuato que lo requieren esta repavimentación, ¿no? Entonces, se van por ese lado. El empleo, curiosamente, nos dice, bueno, sí hay más empleos en Irapuato, y ahora con la llegada de la Ford al Parque Castro del Río, se dice que se van a generar otros 2,000 empleos, etcétera. La gente dice, bueno, sí están llegando esas empresas, pero todavía, y hace poco tuve un foro con jóvenes de una universidad privada, pues decían, es que nosotros no somos técnicos, nosotros somos administrativos o administradores o de ciencias de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ese nicho mercado no lo están tomando estas empresas. Entonces, tenemos el reto de buscar ahí para este tipo de jóvenes donde pudieran ver este tipo de carreras más humanistas, ¿no? Más que técnicas. Y por otro lado, también el tema entre los mismos jóvenes, que son diferentes visiones, ¿no? El joven que dice, yo sí que le entro a una empresa automotriz porque ahí tengo una prospección de vida hasta el final, de dónde voy a tener seguridad social para para mi familia, y que en la empresa voy a tener poder escalar movilidad, puestos, ahí, movilidad. Incluso etcétera. Viajar al extranjero. Viajar al extranjero, como está sucediendo. Yo creo que es un tema que va a impactar, como tú decías, positiva y negativamente a Irapuato y a todas las demás ciudades. Primero, porque nos están llegando un montón de gente a Irapuato, y hay casi un 16% de personas que no son oriundas de Irapuato, que hay es una población flotante. Una comunidad extranjera también. Población flotante, sí, entre extranjeros y gente que llega de otros municipios a trabajar, lo cual es una cantidad alta, ¿no? Importante, pues hay mercado para renta de casas, por ejemplo. Exacto. Para otro sí, tipo de... Sí, pero por un lado hay restaurantes, renta de casas, servicios y todo lo demás. Pero también nosotros en un momento dado debemos de estar preparados para poder dar los servicios públicos necesarios. Como tú ya lo dijiste, un transporte público eficiente, agua y drenaje para todas las colonias que han venido creciendo, el tema de la pavimentación, que ya es urgente en muchos lados. Entonces, se viene todo esto, pero necesitamos estar preparados, ¿no? Para ver cómo vamos a reaccionar. Y un poquito el hacer un alto en el camino, en el desarrollo que está teniendo Irapuato, decir, a ver, ¿hacia dónde queremos ir?
cuáles son las necesidades más importantes en este momento que tenemos que resolver y luego irnos enfocando con un crecimiento más ordenado. ¿Cuándo presentas tu plan de gobierno? Nosotros estamos pensando presentarlo después del foro. Tenemos un foro, el último foro que es el de seguridad, es el 16 de mayo. Entonces, seguramente por ahí del 23 o 24. Y no va a ser el debate definitivamente. No, fíjate que no, yo estoy muy atareado con este asunto, ¿no? Además, te digo una cosa, nosotros la verdad no queremos ir a convalidar cosas, así como estos consejos que tú mencionaste hace rato, que nada más son invitados ahí de palo. Nosotros no queremos ir a convalidar cosas. No firmamos un convenio de civilidad, entre comillas, porque pues no queríamos ir a validar. Del que aquí ya se están quejando a la semana de haberlo firmado. A sabiendas de que no se va a respetar y que no se está respetando del inicio de campaña la civilidad, ¿no? Ahorita está la guerra sucia, todo lo que dan. Del PRI hacia ti o también sí, las protestas. Sí. No, del PRI hacia el PAN, ¿no? Y bueno, yo ya estoy acostumbrado, yo tengo la carne o la piel bastante durita, ¿no? Pero sin embargo, no tendría por qué ir a convalidar una situación de estas, que sería como casi pues estarle lavando la cara a alguien que la tiene sucia, ¿no? Aquí yo creo que más bien es el debate con la gente, el debate día a día, de gente que te increpa a veces y dice, oye, ves que mis servicios, es que mis cosas, es que mis necesidades, y bueno, ahí le tienes que entrar, ¿no? Ni a debate, ni a ¿cómo se llama?, ni a la propuesta de civilidad. Lo que sí es que... Lo cual no quiere decir que tú seas un incivil. No, supongo, por supuesto que no. No, lo que pasa es que nosotros, Arnoldo, asumimos que así debemos de comportarnos. O sea, ya está la ley, no hay por qué firmar pactos. Por adicionales. Un lado, sí, pero también el pacto de civiles depende de cada quien, ¿no? Como si seas incivil o no, si seas decente o no, si seas imprudente o no. Entonces nosotros consideramos ni siquiera necesario porque nosotros no tenemos idea ni pensamiento ni cómo meternos a ese tipo de guerra sucia. La verdad, yo estoy muy ocupado trabajando ya en proyectos que van a hacerse para Irapuato y ni por eso te digo ni debate ni esta otra ¿cómo se llama? La carta de civilidad. Lo que sí es que la próxima semana o a lo mejor esta semana estaremos ya entregando nuestra declaración anual, que no patrimonial. El 3 de 3 lo vamos a entregar en esta semana. ¿Te vas a inscribir en estas plataformas que ahora existen, la de Transparencia Mexicana? No sé todavía. La declaración. Eres dueño de una constructora, es muy importante tu declaración de intereses. Sí, la declaración anual, pues se tiene que entregar al SAT, ¿no? ¿Para qué quieres a alguien que te lo valide más allá del SAT? No, es que el SAT te tiene ahí bien guardadito, o sea, bien. Se ha bien impuesto cubierto. Como una especie de garantía, pues. De costumbre. Yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo a estas empresas o a estas instituciones, más bien, que se dedican a esto. La verdad es estábamos esperando a terminar la contabilidad para entregar lo que es mi declaración como persona física, la declaración como persona moral. ¿Es tu declaración fiscal, tu declaración patrimonial? Bueno, la patrimonial, pues hasta que no sea funcionario público, ¿no? Ahorita es la declaración fiscal y el antidoping y la otra carta de no incurrir en conflictos de intereses, ¿no? Yo no tengo ningún problema en hacerlo, ni tengo tampoco ningún problema en mandársela a estas instituciones, que a final de cuentas lo que te dicen, bueno, la recibimos con mucho gusto, pero esto no lo exime de nada. Sí, es para ponerse en internet y decir, bueno, estos cumplieron, estos no cumplieron. Así es. Porque son parte de controles más bien sociales. Ricardo, te vamos a invitar cuando vayas en la recta final y de ahí hayas presentado tu plan de gobierno para que nos compartas aquí la información. Con mucho gusto. Nada más te diría que durante esta próxima semana que viene vamos a ir desglosando algunos de los ejes que traemos, que son tres básicamente, ¿no? El de habitabilidad, movilidad y seguridad. Esos son los tres que traemos. En los que se mueve tu campaña. La semana que viene empezamos a trabajar con el tema de habitabilidad. Habitabilidad hablaría de un mejor Irapuato, un entorno más amable. De un Irapuato amable, de un Irapuato que tenga las condiciones necesarias para que una familia viva con dignidad. Que esto estamos hablando de servicios públicos, por supuesto, áreas, la parte recreativa, cultural, deportiva. Y que tenemos ahí unos grandes proyectos que pensamos que podemos de veras lanzar y que el ciudadano se enganche positivamente de ellos, ¿no?
El otro ya nos lo explicaste, simplemente seguridad, y el tercero es movilidad. Sí, habitabilidad, movilidad y seguridad. Muy bien. Me parece bien que lo hayan concentrado en tres, porque cuando nos abren demasiado, luego... Sí. De síntesis. Y a la gente ni se le queda en la mente cuando les pones una serie de retos, ejes o líneas, o como se le quiera llamar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, perdón. Es el candidato a la alcaldía de Irapuato por el Partido Acción Nacional, Ricardo Ortiz. Yo regreso.